Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy, como podrán notar, no estamos en mi setup, en mi habitación o en ningún otro lugar que les parezca conocido en este canal. Hoy estamos en la cocina de mi casa, en donde estoy pasando todo este tema de la cuarentena. Estarán enterados de eso la gente que vio el video en específico en donde hablamos de todo este rollo de pandemias y esas cosas. Y este video tiene que ver un poco con ello. Bueno, no un poco, bastante. Y también con Destiny 2. Esta vez están relacionados los temas de los cuales nosotros podemos sacar beneficio en esta ocasión, y por eso quiero hablarlo en video. El día de hoy he recibido un correo de parte de Bungie en el cual solicitan ayuda para algo que parece que tiene buenas intenciones y creo merecedor de tomarme el tiempo para platicarlo con ustedes y comentarlo en un video en específico en este canal. Yo sé que a ustedes les gustan más los videos de viendo tal arma, viendo tal cosa o sacando la teoría del el Battle Royal de Destiny 2 o cosas de ese estilo, enfocándonos más en noticias, análisis, bla bla bla. Pero este me parece un video importante y que vaya, hay que tomar en cuenta a Bungie cuando hace bien las cosas, o al menos intenta hacerlas bien, y no solamente centrarlos en lo malo. Ya he dicho en otras ocasiones que alguien tiene que criticar a Destiny 2 en general, a cómo trabaja Bungie. Alguien tiene que hacer eso, y pues en esta ocasión me toca a mí y a mis compañeros youtubers que suben lo mismo en este enfoque hacia Destiny 2. Y cuando hay que hablar bien, hay que hablar bien. A final de cuentas es un juego que por algo lo criticamos, porque nos gusta, nos encanta, y a ustedes que ustedes ven este contenido también. Pasando ya directamente al tema, en este correo nos indican sobre un stream de caridad. ¿De caridad hacia qué? ¿Hacia niños con cáncer? ¿Hacia algún país en específico? No, esto tiene que ver con la pandemia, con todo esto que está ocurriendo actualmente. El innombrable, el que empieza con co y termina en COVID-19. El corona enfermedad. Es que se supone que ya se puede decir la palabra en YouTube, pero igual me da esa espinita, ¿sabes? De que me vayan a perjudicar por ello. Y dirán, Fasta, di el nombre, no pase nada que te quiten la monetización en un video. No, es que cuando te pone la monetización amarilla, no solamente te quitan este gran porcentaje de dinero que puedes ganar, sino que a la vez limita la propia plataforma la visualización de ese video en general. Así que igual y no llega el video a varios de ustedes. Así que digámoslo, la corona enfermedad. Este stream de caridad va dedicado a obtener ganancias, obtener dinero que va directamente para las enfermeras, los doctores que están trabajando en todo este tema, específicamente en Estados Unidos, me parece, ya que las oficinas de Bungie están situadas en Seattle. Supongo que gran parte de ese presupuesto que se junte va a ir directamente para ayudar en su propia ciudad, y supongo que a una asociación en general que trabaja con todo este tema del COVID-19. ¿Notaron ahí cómo puse el E en medio para que no lo detectara YouTube? Bueno, este stream de caridad va a ser desde las casitas de los propios desarrolladores de Destiny 2. Ya tienen como un mes aproximadamente, mes y medio, que están trabajando desde casa, en la gente que trabaja en Bungie. Porque todo este tema ahorita está muy fuerte en Estados Unidos. Es el top país que tiene esta enfermedad. China ya quedó aparte en este tema. Ya están recuperando su vida. El resto del mundo está preocupado también. Pero Estados Unidos ahora mismo es un foco de infección muy grande para el resto de países. Y yo y gran parte de mi audiencia, siendo de México, donde todavía no estamos tan mal hasta ese punto en el que está Estados Unidos, y nos gusta este juego, no estaría mal apoyar de esta manera, al menos estando dentro del stream, para que mínimo estando viendo el stream tenga más repercusión y alguien que pueda donar algo al respecto pueda hacerlo, pueda darse cuenta de, hey, están haciendo esto bien, vamos a juntar dinero, voy a donarles para ayudar a toda esta situación, aunque estoy dentro de casa. Repito, este dinero va enfocado para la gente que está allá afuera tratando este tema, para todos los médicos, todas las medicinas que se están utilizando, vaya, todo lo que requiera dinero para contrarrestar los efectos de esta pandemia. ¿Y qué va a pasar para la gente que no puede aportar dinero, pero que va a estar al pendiente del stream? Bueno, además de estar apoyando directamente, nosotros como jugadores simples, humanos, que tal vez no podemos apoyar monetariamente, igual si yo puedo, pues voy a intentar hacerlo, pero los jugadores que estemos en ese stream vamos a recibir un emblema muy bonito. Les voy a poner un screenshot por aquí.
una imagen del emblema. Está bastante bonito. Para la gente que esté dentro de ese stream, se nos van a dar instrucciones sobre cómo conseguirlo. Así que va a ser un evento único, por así decirlo, una cosa exclusiva. Mínimo sacar algo bonito de todo esto, ¿no? Pues al menos sentirnos un poco beneficiados de todo este rollo, obteniendo un emblema. Pero está padre, está padre. Igual y para la gente súper mega coleccionista, pues podría interesarle este tema. Más detalles. Porque se me puso a buscar. Google, Google, no me escuches, no te estoy hablando a ti. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, esto es un objeto muy bueno para los coleccionistas de Destiny 2. Si quieres tener todos los emblemas disponibles, tienes que estar al pendiente de ese stream. Lo más importante, ¿cuándo va a ser? ¿A qué hora? Según el correo, esto va a ser el lunes 13 de abril a las 10 a.m. horario del Pacífico. Supongo que va a ser a través de Twitch o del propio canal de Destiny 2. Ya estaremos viendo. Voy a publicarlo en... Fue una publicación de las que puedo poner aquí en YouTube, donde de repente subo algunos memes, alguna foto, alguna encuesta. Ahí voy a ponerle el link cuando llegue ese día y esté en vivo el stream. Yo voy a andar por ahí viendo a ver qué tal está. Para además conseguir este emblema, no está nada mal, está muy bonito. Tiene ahí esos tonos como cálidos, como en naranjita, y un corazoncito con una crucecita esta como de vida. Está bastante bonito. Así que eso es todo, esa es toda la noticia. Espero ver a algunos de ustedes por allá. Digo, yo no voy a hacer retransmisión de ese evento, pero voy a estar al pendiente viéndolo para conseguir el emblema, y espero que ustedes también lo puedan conseguir en el momento. A ver cómo funciona, igual y nos dan un link en específico de, hey, todos tienen que entrar aquí, y solo se puede por estas 2 horas en que estemos en vivo. Y ya todos entramos, pop, asociamos nuestra cuenta de Bungie, y lo tenemos. No sé, ya veremos cómo funciona. Ya por último, comentarles que ya está disponible la nueva recompensa para la gente que tenga Twitch Prime o Amazon Prime. Cada ciertos meses o cada ciertas semanas, no estoy muy seguro, la gente de Bungie regala cositas a la gente que tenga Amazon Prime o Twitch Prime asociado con la cuenta de Bungie. Nos dan armas, es un pack en general de cositas cosméticas, así que está interesante. Ya pueden ir a reclamar lo suyo. No he podido hacer un video en específico sobre eso, pero si quieren podemos hacerlo. Todavía no he reclamado mis cositas. Y cabe destacar que el arma que están dando en esta ocasión con el pack ya le he utilizado y está uff, buenísima. Varios de ustedes por ahí me preguntan en los videos que cómo se llama esa arma cuando la llegué a utilizar en algún gameplay que otro. Así que eso sería todo. Qué extraño es estar grabando en mi cocina. Es un ambiente muy diferente. Espero que no haya problemas con el eco. Es una cocina bastante grande. Tiene un techo altísimo. En general, como esta es una casa antigua, pues los techos, no sé si la gente antes medía 3 metros o qué está pasando aquí, pero las puertas, ventanas, la altura de la casa es bastante grande. Pero bueno, eso sería todo. Repito, lunes 13 de abril a las 10 de la mañana, horario del Pacífico. Para que estén al pendiente, ya pondré horarios más en específico en cuanto a sus capitales. Tal vez estás en Buenos Aires, podría poner la hora en específico en la publicación de YouTube que haga cuando esté el stream o un día antes del stream. Es este lunes, así que estén al pendiente, no se pierdan si quieren este emblema. Redes sociales en la descripción, Instagram y Twitter, para que vayas a stalkearme legalmente. Te dejo este video por acá y este video por acá como recomendación personal, y pues nada, nos vemos en otra ocasión. Bye bye, cuídense, lávense las manos, adiós.